Estoy en el almacén La B y hoy está lloviendo a cántaros y no quisimos quedarnos en la casa. Estaba haciendo un trabajo de la universidad donde hablan sobre el burnout. Yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero es un fenómeno que estaba estudiando que dice que es cuando lo descubrieron a partir de los profesores y de los padres de familia, sobre todo en las mujeres cabezas, madres de hogar, que se presenta cuando tienes unas expectativas más altas de lo que estás logrando. Entonces te empiezas a sentir frustrado y sientes que no estás cumpliendo con tus expectativas. Pues resulta que me siento con burnout. ¿Cómo así? Que estoy estudiando, que no estoy cumpliendo con todas las cosas que tengo que hacer, de la universidad, de las cosas de la casa, con mi hijo y, bueno, con mi vida personal, porque no soy solo mamá. Así que, afortunadamente, tengo a mi señora madre que está buscando, está mirando en el almacén, y ella me dijo: nena, tengo ganas de salir. Y obvio, yo dije: tengo burnout, necesito salir. Dentro del estudio que estaba leyendo decía que una de las cosas que debemos hacer cuando tenemos burnout es salir de viaje, ir de compras, salir con unas amigas, tomarse un buen vino, un helado, no sé, lo que tú prefieras. Así que me puse así, estoy como una loca, y le dije a mi mamá: nos vamos. Me puse un jean primaveral pintado por mí. Creo que lo pueden ver. Mírenlo en la parte de atrás. Creo que lo alcanzan a ver. Y bien primaveral salí. Tengo mi chaqueta de primavera porque está lloviendo bastante. La coloqué, la traje en mi morral para no tener que cargarla encima porque me da calor. Así que bueno, démosle gracias al burnout que decidí salir con mi mami. Y vamos a mirar ropa. No necesariamente tiene que ser para comprar, sencillamente es para despejar. En este momento estamos en la B. La B, ya yo se los había mostrado en el video de la universidad, tendencias de primavera. Es como Macy, es costoso, pero se consiguen algunas cosas si sabes buscar. Entonces bueno, espero que disfruten este video saliendo del burnout. O que al inmigrante le puede producir un burnout, o sea, un estrés, puede ser el que pasa el tiempo y sientes que no estás haciendo una verdadera integración. Así que tómalo suave. Cada inmigrante tiene un ritmo diferente de integración. Si vienes sin el idioma, obviamente vas a demorar más todo el proceso, y de ahí que una de las exigencias del gobierno para los nuevos cambios que han hecho en inmigración es que manejes un B2 en francés y un B2 en inglés. Yo llegué, como les comenté, creo que todos llegamos a hacer la francización, pero yo hablaba ya francés, me comunicaba, pero ya hacer la inmersión, pues es necesario la francización. Entonces una de las razones que te puede producir el burnout es no hacer una verdadera integración, de pronto laboral, de pronto social. Entonces yo lo diría por mi lado, porque estoy todavía estudiando, ya tengo 2 años y medio casi de estar aquí, sigo estudiando, pero todos pasamos por este proceso. Así que haz un alto, respira profundo, sal a mirar vitrinas sin comprar, o tan sencillo, sal con un amigo, sal con una amiga, distráete, salte del contexto que estás viviendo para que no sientas esa presión. Les sigo mostrando, les muestro, me encantó esta chaqueta, ideal para tanto la primavera como para el otoño, pero miren los precios. Creo que se puede ver,
$260. Otra de las causas que me puede producir el burnout es ser mamá de un adolescente. A veces siento que no es que yo no lo entienda, es que él no entiende o está en una lucha de querer hacer las cosas a su manera y eso lo lleva a que choquemos un poco. Entonces, no es que me frustre, pero sí me puede producir como ese nivel de estrés. No es el hecho de tratar de entrar en su mundo, sino de que él entienda de que su mundo no es aislado y que él no es el que va a dictaminar las reglas de cómo van a funcionar las cosas, de que él tiene que ir al ritmo de la familia y no que la familia va a ir al ritmo de su juego o de su estudio o de sus cosas. Entonces eso me puede frustrar, bueno, puede producir en mí un poco de burnout. Entonces ahí respiro profundo, hablo con él y llegamos a un acuerdo. Siempre he procurado ser una mamá que conversa con él, que habla con él. Entonces mi solución para el burnout como mamá de un adolescente es sencillo: sentémonos y hablemos, pongámonos de acuerdo. Él me dice que tú no me entiendes, yo le digo que tú no quieres aceptar las responsabilidades, lo que te toca en la casa, y llegamos a un acuerdo sencillo. Ya no es cuestión ni siquiera de corregirlo a nivel físico, como de pronto, o sea, no hay necesidad de eso. Como yo siempre lo he manejado con él, o sea, tener una persona que razona, que piensa inteligente. Entonces, pongámonos de acuerdo. Y me gusta mucho hablar, me gusta mucho que conversemos cada cosa que él esté viviendo o que él esté pensando. Otro factor que puede producir burnout durante el proceso de inmigración o de integración a una sociedad afecta al hogar, al matrimonio. Tengo entendido por encuestas, por estudios que han hecho a gente inmigrante, que un gran porcentaje termina en divorcio. Es muy difícil sacar aquí los espacios para compartir con nuestros esposos o esposas y volver como a, pues, tratar de iniciar una nueva rutina. Tú empiezas de cero, no conoces a nadie, no hablas el idioma, ellos están estudiando o buscando trabajo, tú también tienes que atender las cosas de tu hijo, pero a la vez estás tratando de hacer una integración. Entonces creo que para que no te afecte el burnout dentro de tu hogar, debes hacer un alto, respirar profundo, sacar espacios con tu pareja y hablarlo todo. No llevarse, no es una lucha de poderes, no es una lucha de sueños. Si miraron juntos porque tienen planes a futuro juntos. Entonces es como retomar nuevamente, bueno, vinimos juntos, cuáles eran nuestros sueños, estamos luchando por ellos, replanteemos, veamos por dónde, porque uno viene con unos planes y aquí Canadá te los cambia. Ya sea la ciudad, miren, nosotros, tan sencillo como nosotros queríamos venir directamente a Sherbrooke y estamos en Montreal, o sea, nos enamoró Montreal. Tienes que estar dispuesta al cambio, entonces en tu matrimonio tienes que estar dispuesta a volver a conquistar. Así que estoy todavía en la vez, porque quise grabar acá porque necesitaba salir de la casa, ya les dije, estaba estresada. Entonces, bueno, esa es otra cosa, como esposos, por favor, saquen sus espacios para que vuelvan y se enamoren, para que vuelvan y recuerden por qué están aquí juntos, porque están como familias en este país, porque quieren sacar adelante esta familia en estas nuevas reglas. Y para cerrar este blog, imagínense que me mojé, estaba ya con gripa y miren cómo terminé, es de noche. Y no quería terminar el blog aún así con mi cara de cansancio sin decir, entonces, este es el momento para decirles cuál es mi secreto para superar el burnout. Por mi experiencia, la oración es el lugar donde yo encuentro reposo, tanto mis emociones como mi fe encuentra ese punto en donde me uno con el Señor y le entrego todas mis cargas. En la oración es donde yo puedo descargar todo lo que estoy sintiendo, entregárselo a Él, y las cargas cambian de lugar. Porque si yo tengo fe y yo creo de que Dios está en control de todo lo que sucede en mi vida y en mi familia, sé que Dios sabe por lo que yo estoy pasando, porque Él me conoce, porque Él es mi padre y Él me cree. Soy una mujer de fe. No puedo hacer un blog sin hablar de lo que a mí me funciona. Tengan por seguro que en este video, en este canal,
voy a hablar de mi experiencia, no solamente en el proceso de inmigración, sino como un ser humano que cree que Dios está dirigiendo su vida y que Él me da las herramientas y los recursos a través de su palabra para yo descansar en Él. Aunque tengo una cara de cansancio, que creo que ustedes la pueden ver, no quería terminar este blog sin decirles que aunque tú salgas, aunque hagas un alto, que todas esas cosas son importantes, en la oración yo encuentro refugio. En la oración yo encuentro la paz que necesito para poder retomar. Y le pido al Señor que me dé la sabiduría para enfrentar cualquiera de esas situaciones. Y con mi hijo oramos juntos. Y con mi esposo oramos juntos. Para superar cualquier situación que se pueda estar presentando. Entonces, burnout, lo siento. Aunque quieras llegar a afectarme, mayor es el que está en mí y en el que yo creo. Salí, me divertí con mi mamá, pero tuve mi tiempo de oración con el Señor, en el que encontré paz. Así que, au revoir.